Bendito Acalán, tu luz eterna me protege, tu sabiduría divina me guía. Aunque mi camino esté forjado con oscuridad, guía mi alma hacia tu luz sagrada. Bendito Acalán, tu luz eterna me protege, tu sabiduría divina me guía. ¡Silencio! Aunque mi camino esté forjado con oscuridad. ¡Cállate! Siguieron nuestro rastro. ¡Corran! Bendito Ágara, tu luz eterna me protege, tu sabiduría. Vein, escúchame. Todo el oro que queremos está justo ahí. No, yo solo vine por conocimiento. ¡Aquí vienen! Lo sé. ¡Muévanse! Ahora, rompe el sello. ¡Abre esa puerta! ¡Nos ayúdame! Por tres vendrán. Por tres el camino se abrirá. La sangre muestra. Esto no tiene sentido. Sangre. La sangre es la clave. ¡La sangre es la clave! ¿Qué? ¡Vengan dos! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Yo defenderé! ¡Rápido! Aquí dice que la sangre de los dispuestos va. ¿Qué demonios es esto? Ya está muerto. ¡No! Qué pena que no lo logró. Bueno, anímate. El oro se divide mejor entre tres que entre cuatro. Debe estar oculto por aquí cerca. ¡Lee eso! Por tres vendrán, por tres el camino se abrirá, por la sangre de los dispuestos. Salve la creadora. Salve, hija de... No. ¿Pero qué hay del botín? ¿Qué dice? Esto es prohibido. Esto es una invocación. No debería continuar. ¡No mientas! Vinimos aquí por el tesoro. ¿Qué es este lugar? No lo sé. Tal vez es un templo. O una tumba. Es o... un portal. Es la clave. Thank you.
Bendito Geralt, tu luz eterna me protege. Tu sabiduría divina me guía. Aunque mi camino esté forjado con oscuridad y a mi alma sea tu luz sagrada. Desde el abismo buscamos tu salvación. Por tres vendrán. Por tres el camino se abrirá. Por la sangre de los dispuestos. Te invocamos aquí. Ven. Bendito Karan, tu luz eterna me protege. Tu sabiduría divina me guía. Aunque me... Abre los ojos. La luz eterna me protege, 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 la luz... No hay ninguna luz aquí. Viniste a la oscuridad por conocimiento. Sí. Y todo el conocimiento que buscas está aquí. Ríndete. Recita las palabras. Invócala. Por tres vendrán. Por tres el camino se abrirá. Por la sangre de los dispuestos, te invocamos aquí. Salve, hija del odio, creadora del santuario. Salve. Thank you.
santuario nunca fue pensado para la humanidad. Se forjó como un refugio de la guerra entre los cielos superiores y los infiernos ardientes, convirtiéndose en un nuevo campo de batalla en este conflicto eterno. Un grupo secreto, los Oradrim, mantuvo a los mortales a salvo. Pero la otrora poderosa orden hoy no es más que una sombra de su época dorada, y los creadores ancestrales han vuelto para apoderarse de los corazones de la humanidad. Esta es la historia de su caída. Encontrar un mejor refugio antes de que me congele. El camino está bloqueado. Se despejará cuando pase la tormenta.
Poblado abandonado. ¡Demonios! ¡Por todas partes! ¡Colmillos en la oscuridad! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! No mientras esté en el poblado. Caminante, has venido en un momento difícil. Este lunático llegó al pueblo y comenzó a causar problemas. Hay demonios saliendo de las ruinas. ¡Matarán a todos! ¡Matarán a todos! ¿Ruinas? ¿De qué hablan? Ven, te lo explicaré. Acecha en las ruinas del norte. Ese pobre monje que vimos debe haber entrado allí. Hasta un hombre santo como él enloqueció por lo que sea que haya visto. Te mantendrán a salvo. ¿Podrías protegernos de lo que haya allí afuera? No tenemos a quién recurrir. El mal se fortalece en esas ruinas.
Lo someteré. ¿En serio? Oh, gracias. Poblado. No tiene nada de especial, pero es nuestro hogar. Haremos lo que podamos por él. Pero tal vez deba quedarse en el cobertizo por ahora. Intentó morderle los dedos a Oswen. Thank you.
culpa. Necesito más tiempo. Thank you.
¡Ataca! ¡Has regresado! Las ruinas están despejadas. El poblado debería estar a salvo. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Por la luz! ¡Has caído del cielo! Oh, lo siento. Pero no tenemos dinero. Lo que sí tenemos es estofado caliente, buena compañía y... ¡Te invito una cerveza! ¡Para quitarte el sabor del estofado! Sería un honor que nos acompañaras. ¡Por nuestro salvador! Thank you.
Por la sangre de la madre, por el cuerpo de la madre, tú presenciarás su gloria antes de morir. Aún no terminé. ¡Todo el maldito poblado! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Debemos pelear para salir! ¡Ahí están! ¡Captúrenlos! ¡Que la luz nos proteja! ¡Armas perdidas! ¡Todos ustedes! Acabamos con todos. Ruego a la luz que así sea. ¿Lunático? Esos herejes me drogaron cuando regresé de las ruinas, igual que a ti. Recuperé la cordura y escapé. Intenté entrar en la capilla, pero estaba cerrada y... ¿Qué clase de mal es este? ¿Pétalos? ¿De sangre? Ellos deben haber hecho que los tragara. Un ritual blasfemo. ¿Cómo aprendieron esto? Tal vez la respuesta esté en la capilla. La cerraron por una razón. La llave la tenía esa mujer que los guiaba.
Solo el fuego puede purificar la oscuridad de este lugar. Echa un vistazo dentro, pero date prisa. Prepararé la antorcha. Buscaba al sacerdote del poblado. Dejó de enviar el diezmo y vine a averiguar por qué. A medida que me acercaba al poblado, sentí la oscuridad en las ruinas. Fui a investigar. Encontré el cadáver del sacerdote. ¡Demonios! Como un tonto me refugié en Nevesk y comí su comida. Ya sabes el resto. Pétalos de sangre. Como los que me dieron de comer. ¿Esto es real? Nuestro padre les otorgó un camino a la salvación. Y aún así se apartan de él siempre que pueden. Beben, apuestan, envidian y hurtan. ¡Qué vergüenza! Hecho de nacimiento. Mis hijos. Los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. La salvación no yace en la luz, sino en ustedes. La fe les enseñó a negar los deseos de sus corazones y los convirtió en prisioneros, atrapados en su interior. Rompan las cadenas y descubran lo que deben ser. Rompan las cadenas y sean hermosos en el pecado. ¡Resistan! ¡Resistan su tentado! ¡Bunny! ¡No a mí! ¡Yo traje a tu hijo al mundo! Las estepas áridas y continúa tus preparaciones. Que inicie nuestra verdadera misión. Ah, recuperaste la conciencia gracias a la luz.
colapsaste dentro. Pensé que la oscuridad te había tragado. Te traje hasta aquí e incendié este maldito lugar. ¿Qué te sucedió ahí dentro? Tuve una visión. Un demonio con cuernos. Dijo que los señores del infierno vendrán. Quería ayudar a la gente a sobrevivir. ¿Ayudarlos? Dijo que eran sus hijos. Y ellos le dieron la bienvenida como a una madre. ¿Madre? No. Imposible. Debo informar a la catedral. Escucha, hay un ermitaño hacia el este, un hombre de lealtad cuestionable, pero sabe de lo prohibido. Quizás no sea útil. Llévalo a la catedral en Kyobashad y tendrás la gracia de la luz. No uses ese nombre. Es un demonio. Lilith. El Evangelio dice que caminará entre la gente, haciéndose pasar por la madre de santuario. Si está aquí, el pecado de la humanidad es lo que la trajo. Se rodea de conocimiento oscuro. Ten cuidado. Y ruega que no haya sucumbido a Lilith él también. No puedo hacer eso aquí.
El camino está bloqueado. Se despejará cuando pase la tormenta. El camino está bloqueado. Se despejará cuando pase la tormenta. ¿Hay alguien aquí?
escondes aquí atrás? Cortos, joven, convertido hace poco. Una presa fácil. Más al sur que los demás. Se están extendiendo. Esencia de acompañarme para la cena. Estoy muy hambriento. Vaya historia. Ojalá no fuera cierta, pero lo es. ¿Por qué tuve esa visión? Agradece a los pobladores. Ellos te dieron la sangre de Lilith. La sangre de un demonio. No cualquier demonio. La hija del odio. La madre de Santuario. Fue desterrada hace años. Pero este mundo es su creación. Las profecías auguraban su regreso. ¿Qué es lo que quiere? Lo mismo me pregunto. Santuario siempre ha sido prisionero del conflicto eterno. Una guerra entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. Tiene sus propios planes. ¿Y yo? ¿Estoy corrompido? No estoy seguro. Pero ustedes comparten una conexión. ¿Qué harás al respecto? Usarla para averiguar qué busca. Bien. Estamos juntos en esto. Descansa mientras puedas. Luego iremos a Kyobashad. Si no logramos detener a Lilith, será nuestro fin.
pensé que viviría para ver esto. Ah!
El ángel Inarius. Seguro has escuchado a la Catedral de la Luz balbucear sobre su sagrado padre. Bueno, es real. Un ángel camina entre nosotros. Y cuando descubra que Lilith está aquí, correrá sangre. Son enemigos ancestrales. Arrastrarán al mundo entero a su conflicto, a menos que podamos detenerlo. No hay que parar. Kyobashad está muy cerca. ¡Alto! Para entrar a la ciudad, primero debe... No tenemos tiempo para esto. Para entrar en Kyobashad, debes realizar un ritual de purificación. Un gesto sin sentido, pero que a algunas personas reconforta. ¿Cómo te atreves? Solo déjalo pasar, muchacho. Por años y años intenté que Lorat haga el ritual. Bien, pero este se queda. Te veré adentro. Toma un pedazo de madera de cedro sagrada del sagrario y escribe en ella el pecado que te atormenta. Luego, lánzalo al brasero. A medida que el fuego quema la madera, la luz quemará tu pecado. Codicia. Bien, debes sentir como si te quitaran un enorme peso de encima. Te doy la bienvenida a Kyobashad. Entonces, ¿qué escribiste en ese pedazo de madera? ¿Algo sobre la avaricia o la gula, quizás? Bueno, supongo que no tiene mucha importancia. Cuídate, caminante. Me voy a las estepas áridas. Debo averiguar lo que planea ese hombre pálido de tu visión. Debo saber qué rol cumple en todo esto. Pero primero necesito que recuperes algo mientras termino mis negociaciones. Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene. Solo dile que yo te envié. Sacrificios, invocaciones de demonios, perfeccionando los maravillosos dones que Lilith les dio. A la catedral le encanta hablar de él. Su encarcelamiento en el infierno, su valiente huida, su glorioso regreso, el mundo que creó. Pero nunca mencionan que ser torturado en el infierno por milenios te vuelve un idiota. Hubo una profecía, sí. Predijo el surgimiento de los males supremos. El regreso de Lilith e Inarius, la perdición de nuestro mundo. Inarius adoptó la profecía para sus propósitos egoístas. La incluyó en el Evangelio de la Catedral de la Luz e hizo parecer que sería el héroe que nos salvaría. Cascos rotos, lomo hundido, ojos nublados. El pobre Cassie es calvario. Ah, así que el anciano al fin decidió volver a comprarlo. Conociéndolo, no mencionó el dinero, ¿no? Si quiere su arma, hay que pagar.
Espera. El anciano también me vendió esto. Dijo que ya no lo necesitaba, pero creo que querría recuperarlo de todas formas. Sin cargo. Buen trato. Bendiciones. ¿Tienes algo más? Lo siento. También me dio este amuleto. ¿Qué es? La marca de los Oradrim. Una antigua orden de eruditos y magos. Juraron proteger santuario de los demonios. Hoy en día quedamos pocos. Hay otro Oradrim. Donan. Su conocimiento sobre los demonios solo se compara con su arrogancia. Parece que podría ayudarnos. Deberías buscarlo en Skoslen. Pero no te olvides de la catedral. Te estarán esperando y tal vez resulten ser aliados útiles. ¿No vendrás conmigo? Me dirijo a las estepas áridas para descubrir quién es el hombre pálido. Búscame allí cuando puedas, pero ten cuidado. Tu conexión con Lilith, las visiones que ves... Eres la llave para encontrarla y detener lo que sea que tenga planeado. A veces, nuestros caminos están destinados a cruzarse, solo que no lo sabemos. Ya sea por accidente o por el destino, no hay nada que podamos hacer. El errante perdido en la tormenta. Nutrido con la sangre de Lilith. Salvado por un monje solitario. Diferentes vidas e incidentes vinculados por... ¿qué? ¿El destino? ¿O algún poder superior moviendo los hilos? No lo sabía. En ese tiempo... pensé que tenía la oportunidad de proteger a la humanidad de la hija del odio. La conexión del errante con ella me dio esperanzas. Imagínate eso.
Saludos, caminante. Ven y ponte el manto de los campeones de la historia.